Buenos días, yo soy Ricardo Barrera, soy parte del equipo de Ingeniería de Aplicaciones HFO HAS México y en esta ocasión platicaremos del procedimiento para realizar un respaldo de nuestra máquina HAS. Lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestra memoria USB en el puerto asignado en el control HAS. Una vez que la máquina ha reconocido que ya hay una USB conectada, pulsamos lista de programas, navegamos con las teclas de cursor hasta la memoria USB y escribimos el nombre del respaldo que tendrá nuestra máquina. Pulsamos la tecla F3 y seleccionamos la opción Crear directorio. Una vez que tenemos nuestra carpeta de almacenamiento creada, ingresamos a ella utilizando las teclas de cursor. Una vez hecho esto y estando dentro de nuestra carpeta, escribimos el nombre que contendrá nuestro archivo de respaldo, en este caso TM2P, que es el modelo de la máquina que estamos respaldando. Posteriormente pulsamos la tecla F4 y seleccionamos la opción Backup Machine y pulsamos Enter. Y nos aparecen en pantalla las opciones que podemos respaldar. Si queremos respaldar absolutamente toda la información que está en la máquina, pulsamos la tecla F4. En este momento la máquina comienza a realizar todo el respaldo que tiene almacenado, incluyendo variables macro, tablas de offset de herramienta, ceros de trabajo, programas y datos que el usuario haya ingresado en el equipo. Una vez terminado el respaldo, podremos notar en pantalla que hay un archivo con la terminación ZIP. Este archivo puede ser revisado en una computadora o puede ser utilizado para restablecer los parámetros, settings, variables macro y programas de nuestra máquina. Para más videos informativos, visita nuestras redes sociales.